Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos, buenas noches. La actualidad deportiva que vuelve en esta jornada del lunes apertura de la semana, en un mes de marzo, que continuamos con muchos éxitos deportivos y que vuelve a salir nuestro Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala, nuestro máximo representante de Fútbol Sala de la Liga Nacional de Fútbol Sala, como campeón de nuevo, revalidando el título del año 2015 de la Copa de España. La verdad es que comentamos hace tres años, recordarán esa épica final ante el FC Barcelona, ganando la primera Copa de España por primera vez históricamente un equipo andaluz y por primera vez el conjunto de Jaén Paraíso Interior. Comentábamos esa dificultad que iba a tener los próximos años para intentar conseguir de nuevo otra Copa de España o incluso hasta llegar a la final, y fue en esta edición 2018 donde desde el pasado jueves, el primer partido el viernes, se superó con el resultado final de 5-2. El definitivo resultado del sábado nos dio el pase a finales y ante el todo por eso Inter Movistar en la prórroga, en la recta final y en los últimos instantes, sin forzar los lanzamientos de penalti, el conjunto de Dani Rodríguez alcanzó su segundo título en estos tres últimos años de historia del Jaén Paraíso Interior en la Copa de España. Enhorabuena a los campeones, hablaremos de ello y también haremos referencia en esta jornada de lunes, apertura de la semana, a los resultados más destacados de la categoría nacional en fútbol senior, donde todos consiguieron buenos resultados, exceptuando el Linares Deportivo, que cayó derrotado por la mínima en el Villartelle frente al Vélez por 1-0, o el Torrón Jimeno, que también cayó derrotado. El resto, como decimos, consiguieron victorias. En la división de honor haremos referencia a la importante victoria del Toro Perogil, paso firme, tierra de alguna forma los malos resultados de las pasadas tres semanas y de esta forma mantiene el liderato indiscutible en el grupo segundo de la división de honor. Y los tres conjuntos de la comarca de la Loma en fútbol senior de la provincia de Jaén continúan optando por esa final que se jugaría al final de la temporada, primero y segundo campeón o subcampeón, para acceder a la división de honor la próxima temporada. El Bejíjar ganó, también el Úbeda y el Baeza no fallaron en la nueva jornada de liga. Aparte de todo esto, hablaremos de baloncesto y de esa importante liga que ha alcanzado el conjunto infantil de baloncesto durante este pasado fin de semana. Empezamos con la actualidad deportiva aquí en Deportes 10 Televisión. Es la noticia, sin lugar a dudas, de la semana y por mucho tiempo, porque vuelve a repetir historia el conjunto de Dani Rodríguez, el Jaén Paraíso Interior, nuestro máximo representante del fútbol sala en nacional de la provincia de Jaén, equipo que está en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la primera división, en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Alcanzó su segunda Copa de España tras imponerse al Inter Movistar en la prórroga en los últimos instantes con el resultado final de 3-4. Fue hace tres años, recordarán, celebramos por todo alto la provincia de Jaén, la Diputación Provincial de Jaén, todos los aficionados del fútbol sala de la provincia, el importantísimo triunfo que alcanzó en tierras castellano-manchegas hace tres años con ese primer título de la Copa de España, algo épico para la provincia de Jaén, nunca lo había logrado ningún equipo de Andalucía ante el FC Barcelona. Y vuelvo a repetir la historia, el Jaén Paraíso Interior, de la mano de Dani Rodríguez como máximo responsable técnico y con un proyecto que sigue adelante en el fútbol sala nacional y por muchos años siendo uno de los equipos que ya se empieza a hacer respetar por parte de los mejores equipos del mundo del fútbol sala. Una final de la Copa de España que pudimos vivir ayer en el Wizzing Center con 12.632 personas. El pabellón de la comunidad madrileña completamente abarrotado de aficionados y de camisetas amarillas, que fue lo que predominó durante el partido, la prórroga, y menos mal no se pudo forzar esa ruleta rusa que fue lo que al final han tenido muchos equipos que pasar con ese sufrimiento de lanzamiento de penalti que evitamos en los últimos segundos gracias al gol de Chino estableciendo el definitivo 3-4. Para ello tuvimos que doblegar al rival el pasado viernes, 5-2 fue el resultado final. El sábado ante el Río
Río Renovables. En los últimos instantes, los últimos segundos fueron decisivos para alcanzar esta final y ayer, como decimos, en el Wizzing Center de la comunidad madrileña, en este magnífico pabellón con esos 12.632 gargantas, de ellas alrededor de 4.000 aficionados jienenses que presenciaron el encuentro en directo, esta auténtica final ante el todopoderoso Inter Movistar, el campeón de Liga, el campeón de Europa y uno de los mejores equipos del mundo. Finalmente doblegó el conjunto jienense en la recta final de la prórroga, alzándose con su segunda Copa de España en la historia del equipo de Daniel Rodríguez del Jaén Paraíso Interior. Y se puso el partido muy complicado porque nada más comenzar en el minuto 12, tras el 0-0, materializaba el Inter Movistar con el gol de Gadeida, que dejaba el resultado a favor de los madrileños. Mauricio en el 24 hacía el empate a 1. Volvía a ponerse por delante en el marcador el Inter Movistar con el gol de Ricaniño en el minuto 27. Se puso muy complicado ya la recta final de la primera parte con el gol de Lisandro, con el 3-1, casi tirábamos la toalla, aunque los que eran más optimistas para intentar igualar el marcador, especialmente en el segundo tiempo, creían que el Jaén podía, y al final la esperanza del gol de Carlitos en el minuto 35 con el 3-2 nos dio pues esa posibilidad de meternos de nuevo en el partido. En la recta final y a solo segundos de la conclusión, casi seguido del 3-2, llegó el épico 3-3 de Dani Martín, que nos hacía forzar la prórroga en los 3 minutos de cada tiempo y, si no, pues en la tanda de penaltis para conocer y el desenlace final del nuevo campeón de esta edición 2018 de la Copa de España, o el trofeo más prestigioso de fútbol sala nacional. Bueno, pues la primera parte con 0-0 sin de esta primera prórroga, de esta primera parte de la prórroga, no hubo goles. Tuvimos que esperar y sufriendo en la recta final del choque, también en los últimos segundos, cuando llegó el golazo de Chino, donde aprovechaba que el Inter Movistar apretaba para intentar no forzar el empate, incluso jugando con portero jugador, desmarcada la portería, cosa que aprovechó en un robo de balón Chino y desde bastantes metros establecía el definitivo 3-4 sin tiempo para más y celebrando por todo lo alto, por todo lo grande, todo el pabellón Wizzing Center de Madrid, la segunda Copa de España de los jienenses. Un partidazo que pudimos presenciar y que pudimos, muchos aficionados tuvieron el privilegio de presenciar en directo en el Wizzing Center con esta nueva victoria que va a celebrar en estos días la provincia de Jaén. Este próximo miércoles se va a recibir al equipo al completo por parte de la Diputación Provincial de Jaén. Estamos esperando de nuevo la llegada de la Copa hasta las vitrinas de este modesto equipo del fútbol sala nacional que volvió a matar a un gigante. Ya se cataloga el submarino amarillo, nuestro Jaén Paraíso en el interior, como el matagigantes del fútbol sala nacional. Enhorabuena a los chicos de Dani Rodríguez por este triunfo. Ojo al mes de abril, el próximo, que nos queda el Río Renovables en Copa del Rey. A ver hasta dónde llegamos en este nuevo trofeo preciado nacional de fútbol sala y la Liga, que continúa en una semana en la que poca fiesta va a tener el Jaén Paraíso interior porque está preparando el próximo partido de Liga de cara a intentar cerrar la temporada en la cuarta posición, ya que no deja el Inter Movistar, el Fútbol Club Barcelona y el Pozo Murcia, que son los tres conjuntos del fútbol sala nacional en primera división que en las últimas décadas ocupan esas primeras tres posiciones de privilegio de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Insistimos, enhorabuena para el Jaén Paraíso Interior, el fútbol sala vuelve a ser grande en nuestra provincia y se demostró una vez más cuando los chicos de Dani Rodríguez quieren, lo alcanzan de nuevo como fue ayer en esa épica final en el Wizzing Center ante el Inter Movistar. 3-4 fue el resultado final y ahora Liga, pensando ya en el próximo partido del próximo fin de semana. Vamos a hacer referencia a un fin de semana en el que no solo ya ha sido protagonista el fútbol sala, sino también el grupo noveno de tercera división y las categorías andaluzas, donde como cada lunes hablamos de esos resultados de los más destacados de la jornada. En primer lugar, tenemos que hacer referencia a esa importante victoria del conjunto de García Tebar, el Real Jaén, que volvió a reencontrarse con la victoria a domicilio, en este caso gracias a un tanto transformado por el jugador jienense, que en este caso materializaba en el minuto 69, Ezequiel.
fue el autor material del único tanto en el Bear Telles, y por lo tanto en un partido sin mucha historia el Jaén consiguió traerse hasta tierra jienense los tres puntos en litigio con ese tanto, como decimos, de Ezequiel. También victoria importante del Atlético de Mancharral, que está a solo un punto del Real Jaén en la zona alta de la tabla clasificatoria, que podría meter presión de cara a esa tercera o cuarta posición en la recta final de la temporada para alcanzar el propósito, el objetivo de jugar fase de ascenso, playoff de ascenso a supercategoría. Recordamos que de momento el Atlético malagueño, el Almería B, ojo a este filial, que ya le ha pillado la primera posición al conjunto del filial del Málaga Club de Fútbol. El Motril y el Huertas Dajar ocupan los cuatro primeros puestos que dan la opción al final de la temporada de jugar playoff de ascenso. El Jaén y el Mancharreal, con sus victorias, ocupan la posición sexta y séptima respectivamente. El Real Jaén con 62 puntos, 61 puntos tiene el Atlético de Mancharreal. Mancharreal que no tuvo problemas para golear al Juventud de Torremolinos en la Juventud, con goles transformados por Manu Castillo en el minuto 44, el 1-0, llegó a la segunda parte, tranquilidad para el conjunto de Manu Rizos. Nando en el minuto 48 establecía el 2-0 y el definitivo 3-0, Pedrito en el minuto 89 en ese encuentro ante el Maracena, sin problema, estos tres puntos para el Atlético de Mancharal. También victoria balsámica para el Martos Club Deportivo, con un único tanto que transformaba y salvados por la campana la recta final, minuto 89, el jugador Martenio Horno en su partido, en un complicado choque ante el Centro de Deportes El Palo, que de alguna forma pues el equipo de Rafa Perales aplaca un poco esos últimos malos resultados que había obtenido en las últimas semanas. Victoria también contundente del Villacarrillo, que endereza, quizá endereza el rumbo y quizás sea uno de los resultados más destacados, puesto con el 4-0 ante el Melistar, Farrullo Rojo y colista, y prácticamente ya con los puntos que tiene equipo de división de honor para la próxima temporada, no puede eludir la permanencia de la categoría, cuestión que está aplicando en estas últimas jornadas el Villacarrillo con su segunda victoria consecutiva. Esto hace que esté a 6 puntos de la salvación, y ojo que tras ese 4-0 ante el Melistar, el Villacarrillo dice que sí a ese milagro de la salvación. Ayer con el hat-trick de Tony, al que damos la enhorabuena, hizo los tres goles del partido, más Montero, los cuatro goles, el 4-0 que finalmente y a la postre fue el resultado que campeó en el marcador del Municipal Veracruz de Villacarrillo. Muchas esperanzas, aunque la próxima jornada lo tendrá muy complicado, jugará en el Municipal de San Ignacio frente al Centro de Deportes El Palo, en esta barriada malagueña donde el campo del terreno de juego, la dimensiones pequeñas, bien cogidas por los jugadores del Centro de Deportes del Palo, puede ser una de las principales dificultades de cara a ese encuentro que va a disputar el Villacarrillo. Han sido los éxitos de los cuatro equipos de nuestra provincia. En cambio, dos de ellos no corrieron suerte en esta jornada 34 en el grupo noveno de tercera división. Perdió, cayó el Linares en Deportivo con un gol que transformaba Emilio Guerra en el minuto 84 en el Vivar Talles frente al conjunto de Vélez en Málaga, y también cayó en este caso el Torredón Jimeno con el resultado final de 1-2. Han sido los resultados más negativos de la nueva jornada en el grupo noveno de tercera división para los equipos de nuestra provincia, de la provincia de Jaén. Vamos con la división de honor, grupo segundo. Aquí ya hay tres equipos de la provincia de Jaén. Está el Torreperogil, que después de dos semanas sin alcanzar éxitos de resultados, vuelve a reencontrarse, y además con un marcador favorable y con una goleada que le hace de nuevo estar en esa primera posición de la tabla, que nunca la ha perdido en las últimas semanas, y que mantiene esa importante distancia ante sus inmediatos seguidores de cara a proclamarse a final de la temporada campeón de liga de este grupo segundo de la división de honor. Consiguió el Torreperogil romper esa mala racha con el encuentro ante el Churriana de las dos Martínez Fariñas de Torreperogil, con tres goles que materializaron los jugadores torreños y que festejaron, olvidando ya de una forma esos últimos resultados, la victoria de nuevo ahora en esa primera posición con tres puntos más. El Torreperogil ocupa la primera posición con 61 puntos, y ojo que son ya 7 los puntos de distancia al inmediato seguidor, que es el Alaurín de la Torre, que tiene 54 puntos, o el Poli Almería, que es el tercer clasificado con 52 puntos. No corrieron la misma suerte en este grupo segundo de la División de Honor Andaluza el Navas de San Juan y el Atlético de Porcuna. Ambos cayeron derrotados.
en sus respectivos encuentros, por lo tanto tendrán que esperar a la próxima semana a ver si hay suerte. Además se da la circunstancia de que la semana pasada ganó el Navas y ganó el Atlético de Porcuna, en cambio ganó el Torrebrogil, se le da la vuelta a la tortilla en este caso en esta semana, que cerramos ayer domingo, solo ganó el Torrebrogil para el conjunto que dirige técnicamente Antonio García Torres, que ya tiene casi asegurado el campeonato, todavía queda Liga, y esa opción de conseguir el ascenso a Tercera División, que sería algo histórico y que no alcanza desde el año 1984. Vamos a cerrar hablando de la Primera División andaluza, no menos interesante, aquí ya todos los equipos de la provincia de Jaén, y ojo a la recta final de la temporada, porque todavía tiene que descansar el Béjar y el Baeza. Son cuatro los puntos de distancia que tiene el actual líder, el Béjar, a sus inmediatos seguidores, precisamente los que hemos comentado, y equipos de la comarca de la Loma, como son el Úbeda Viva y el Baeza de fútbol. Bueno, pues esta jornada no volvieron a fallar, el Béjar volvió a ganar por la mínima, suficiente para alcanzar los tres puntos en litigio, ganó 1-0 en su partido que disputó en Andújar, en el estadio municipal de Andújar. El Úbeda goleó 1-4 al España de Torre del Campo y el Baeza hizo lo propio ganando por 1-3 también en su visita a Villargordo. Los tres equipos de la comarca de La Loma jugaron fuera de sus respectivos campos, los tres consiguieron ganar y la distancia es la misma de la semana pasada, solo que tienen tres puntos más y ya decimos que son 4-56 puntos tiene el Béjar, 52, 4 puntos de distancia ante los inmediatos seguidores como son el Úbeda y el Baeza. Vamos a pararnos y nos detenemos en ese partido disputado en Torre del Campo, en el campo municipal de este municipio jinense, donde el choque a las 6:15 de la tarde deparaba a un Úbeda la opción obligatoria de alcanzar de nuevo los tres puntos y no descolgarse en la tabla clasificatoria tras el empate de la semana pasada. Bueno, pues un buen partido de los de Paco Gómez Romero, finalmente con ese 1-4 consiguieron doblegar y superar al España, que solo inquietó con el gol del empate al final de los primeros 45 minutos. Sí, es cierto que durante los primeros 45 minutos, especialmente la segunda parte, el club verde y blanco fue dominador del balón, dominador de las ocasiones y el puro y único equipo favorito para alzar la victoria y los tres puntos en el litigio. Jesús Gómez, el máximo goleador del equipo, transformaba el 0-1 en el minuto 11, jarro de agua fría con ese gol, como decimos, de pareja en el minuto 45, pero llegó a la segunda parte, un Úbeda muy solvente, muy seguro, con la opción de alcanzar la victoria a base de lo que fuera, sí o sí, iban a por los tres puntos, se llegaba Mario Romero, volvía a ponerse por delante del marcador con el 1-2, de nuevo Mario en el minuto 70, el 1-3 y el definitivo 1-4 Cami en el minuto 89. Magnífico resultado para el Úbeda, que ya espera el próximo rival. El Úbeda jugará en casa frente a La Guardia en el campo municipal de San Miguel. El Baeza el sábado adelanta su partido a las 6 de la tarde ante el Arroyo de Lojanco y el Béjar, ojo, que descansa en esta jornada obligatoriamente tras la retirada del Toro del Campo en plena competición. Ya descansó el Úbeda, tendrá que descansar en esta recta final también el Baeza, y eso puede ser una buena oportunidad para que Úbeda y Baeza reduzcan a solo un punto la distancia que tienen al Béjar, que ya decimos no podrá puntuar por el descanso del próximo fin de semana. Por lo tanto, se pone la liga al rojo vivo en este grupo provincial jienense de la Primera División andaluza, donde no van a tirar la toalla ni Úbeda, ni Béjar, ni Baeza. Uno de ellos se quedaría fuera, uno de los tres ganaría, sería campeón de liga, pero se disputaría a doble partido, ida y vuelta, el ascenso ante el subcampeón. Es decir, primero y segundo, después de esta jornada, después de esta temporada, jugarían ida y vuelta la posibilidad de ascenso a la primera, a la división de honor, la próxima temporada, la división de honor andaluza, donde militan equipos, como ya hemos comentado, como el Torrebrogil, el Navas de San Juan o el Atlético de Porcuna. Son y han sido los resultados más destacados de una nueva jornada de liga, y a expensas del próximo día 25 tendremos jornada, ese próximo domingo de Ramos, donde la liga y en esta recta final va a tener un trayecto final emocionante para conocer el desenlace final de la temporada 2017-2018. Estamos en la recta final de la temporada y, por lo tanto, el desenlace final, que para muchos equipos es una
auténtica alegría celebrar y festejar por todo lo alto el trofeo de Liga y para otros, bueno, pues no cumpliendo el objetivo, aunque la peor parte se la llevan los equipos que no pueden evitar el descenso de categoría. Vamos a hablar en primera instancia de esto, de un campeonato de Liga Infantil de Baloncesto, porque este pasado fin de semana han sido protagonistas el equipo infantil masculino que ha alcanzado el título de campeón de Liga en doble partido, seguido uno tras otro en el campo municipal, en el pabellón cubierto de Sabiote, ante los anfitriones y actuales campeones de Liga del pasado año, ganando por un ajustado 37-44, 37-44, en esa auténtica final que empezó tras eliminar al conjunto de Bailén, seguidamente el Úbeda Viva de baloncesto en su categoría masculina infantil. Hoy nos acompaña su máximo responsable técnico, Román García. Román, muy buenas noches. Buenas noches. Y también dos de sus 10 jugadores de tu plantilla, Paco Dancausa y Francisco José Ponce. A ambos muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy nos acompañan dos jugadores. Román, enhorabuena por esta copa, por este trofeo que... Recuerdo al principio de la Liga nos comentabas que íbamos a traer algún que otro trofeo esta temporada. Y fíjate, has cumplido con tu palabra, Román, y nos has traído aquí a Díaz Televisión el trofeo de campeón provincial de la Liga en baloncesto infantil masculino, lograda este pasado sábado, ni más ni menos que en la cancha del anfitrión y el vigente pasado año campeón de Liga. Ahora tenemos la copa en la vitrina del Úbeda Viva. Enhorabuena, Román. Muchísimas gracias. Partido muy sufrido que nos ha costado durante toda la temporada. Un objetivo que se empezó a marcar, digamos, a mitad de temporada cuando vimos la plantilla que teníamos y lo que se podía conseguir hacer. Y como ya te dije, íbamos a intentar hacer todo lo posible y te prometí que te daríamos el título para brindarlo a la afición y a toda la ciudad de Úbeda. Pues aquí lo tenemos, en la mesa del plató de Díaz Televisión, el título de campeones provinciales. Y como decía, hoy nos acompaña Paco y Francisco José, pero han sido 8 jugadores más de los que nos gustaría conocer sus nombres, los campeones de Liga. Pues tenemos los otros ocho jugadores: Manu, Luis, José Manuel, Juan Carlos, Javi Montes, Nacho, no sé si me olvido alguno más, Juanjo y Adrián. Ahí tenemos a los 10 campeones de Liga. Paco Dancausa, Paco, un trofeo que nunca habéis logrado en la provincia de Jaén como mejor equipo infantil. Ya, no lo conseguimos porque el año pasado nos ganaron el Sabiote en semifinales y no lo pudimos conseguir por esas circunstancias, cuestión que este año Francisco habéis logrado ganando ni más ni menos que el Bailén por 49-20, ahí apabullante el resultado, pero algo más ajustado y muy difícil, la cancha del vigente o cualquiera campeón de la pasada campaña, del pasado año, el Sabiote por 37-44. De alguna forma, bueno, pues os quitáis esa espinita, ¿no?, del pasado año, y este año ya 2018 podemos ya festejar este gran triunfo, ¿no? Pues sí, hemos ganado al Bailén y al Sabiote allí en su cancha, contra la afición que teníamos, pues la hemos podido traer hoy aquí. Bueno, os costó mucho trabajo, especialmente en la cancha del equipo anfitrión, ¿no? Sí, cuesta trabajo, además de que son 2 partidos seguidos y ya tu cuerpo pues persiste. Eso evidentemente se notó, Román, mister, bueno, entrenador del equipo y es el encargado de todas las categorías del fútbol, perdón, del baloncesto del Club Deportivo Úbeda Viva. Digo que no es normal, fue por sorteo y tuvimos la auténtica mala suerte que luego al final de la postre nos vino bien, porque fíjate que al final se ganaron los 2 partidos y nos programamos campeones. Digo que en sorteo os deparó 2 partidos seguidos, uno a las 11 de la mañana, el mismo sábado, y finalizar y eliminar al Bailén ante el campeón, el Sabiote, a las 12:30 de la mañana. Sí, cuando se celebró el sorteo una semana anterior, vimos la mala suerte que habíamos tenido de que jugábamos la primera semifinal a las 11 de la mañana y si teníamos la mala suerte de ganar, jugábamos seguidamente la final. Era un hándicap que teníamos que cubrir. Se preparó durante toda esa semana el equipo para poder estar lo mejor físicamente posible para cubrir 2 partidos. El primer partido, de luego, se hizo muy serio, muy intenso, sin darle ninguna opción al rival, pero claro, el desgaste físico que conllevó fue enorme. Mucho riesgo, ¿no?, para afrontar la final, ¿no? Efectivamente. Por tanto, ellos sabían que jugar contra ellos en la final iba a ser un poquito más fácil para ellos, ya que llevábamos un desgaste físico enorme. Pero se planteó muy bien también el partido, los chavales sobre todo creyeron en ellos mismos, que es lo fundamental, creyeron en la victoria, en que podían ganar, y
pasito a pasito, fuimos pasito a pasito, pasito a pasito, fuimos ganando todo el partido, en ningún momento fuimos perdiendo. Sí hubo ya momentos finales del partido en el que estuvieron cerquitas y llegaron a poner a 3 puntos y un poquito los nervios, la tensión, pero supieron aguantar el tiempo y neutralizar esos nervios y convertirlo en canasta. Bueno, fueron 7 puntos arriba, ¿eh? Pocos puntos, que en baloncesto es segundos. Sí, sí, son segundos. De hecho, quedaban 1:20 cuando íbamos ganando de 5. Ahí estábamos, ahí y atacando ellos mucho. O sea que una hora después, sobre la 1:30, 2 de la tarde, celebrando por todo lo alto, los chicos aún no ni si lo creían, ¿no? Que ser campeones provinciales, la verdad es que ser el mejor equipo infantil masculino de baloncesto, esto no se consigue todos los años, ¿no? No se consigue todos los años, cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo con una plantilla que no es corta, pero tampoco tenemos una plantilla larga, poder hacer esto. Paco, ¿cómo festejasteis el triunfo, la victoria de campeones? Pues lo celebramos por lo alto, nos pusimos todos muy contentos, nos abrazamos, El vestuario sería impresionante, ¿no? Sí. La fiesta gritando, improvisada, ¿no? Y bueno, al jugarse en la cancha del pabellón municipal de Sabiote, equipo anfitrión, evidentemente la grada más aficionada de Sabiote que de Uda, pero os acompañó también la familia en el sábado. Sí, siempre nos ha apoyado nuestra afición y ha venido a todos nuestros partidos y eso también se refleja en los marcadores. Francisco José, una victoria que os da pie a intentar proseguir y alcanzar algo positivo en Copa, porque ahora entramos este próximo sábado a los partidos de Copa, que nos va a enfrentar ni más ni menos que al Baeza, otro de los grandes, y ojo, de nuevo el Sabiote, que va evidentemente tomarse la revalida, ¿no? Buscará la revancha, mejor dicho. Buscarán lo más seguro la revancha, pero también tenemos el doble partido seguido, debido a que jugamos a las 11 contra el Baeza y a las 12:30 otra vez contra el Sabiote. O sea, lo mismo, la misma situación. Y en el pabellón municipal de Sabiote. Buena suerte. Pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor que podemos y a ver si también nos traemos aquí la copa. Bueno, habléis del doblete, habléis de esa posibilidad del próximo sábado. Comentáis el equipo, estáis fuertes, tenéis con ganas. Os viene mejor 2 partidos que uno en el mismo día, ¿no? Sí. Bueno, va a ser una semana, Román, muy complicada, porque aparte ya del esfuerzo físico que tienen y la acumulación de carga que tienen del fin de semana, esta semana va a ser complicada porque, aparte, se van a enfrentar de nuevo otra vez ante los mismos y el próximo fin de semana con el mismo horario y lo mismo en cuanto si pasamos de semifinales pasamos a la final, ¿no? Efectivamente, otra vez va a ser el handicap, lo vamos a tener que tiene mucha carga, está muy cargado y bueno, habrá que empezar ahora a hacer un ejercicio para descargar un poco también esa tensión, los músculos y relajarlo un poco, dedicarlo un poco más a temas tácticos pero bueno, sin olvidar también un poco la parte importante física, pero tenemos plena confianza en que podemos conseguir este año el doblete y traernos también la copa a la casa. Bueno, de momento Es cuestión de que sigan creyendo como han creído hasta ahora, en ellos mismos, en las posibilidades que tienen. Son muy fuertes de mente y tienen una mentalidad fuerte ganadora. ¿Juntamos esta copa con la copa del próximo fin de semana? Sí, vamos por ello. Intentaremos. Lo vemos fuerte, lo vemos muy fuerte. Román, no es la primera copa que consigue el baloncesto de nuestra provincia en esta temporada de Liga, ¿no? No, en Liga es la primera que se gana en la Liga, en infantil, y Copa Diputación sí se ha ganado varias veces, pero la Liga ha sido la primera. No, me refiero respecto a esta temporada con respecto a otras categorías, siendo tú el responsable del baloncesto del Lugo de Aviva. ¿Se ha alcanzado esta temporada algún trofeo más de Liga? No, ahora mismo no. De momento este es el único. Este es el único. Están todavía varios equipos en juego. El cadete femenino precisamente tiene un partido el miércoles contra el Marto, que se está jugando el pase también a la Final Four para poder luchar por el título. Y el cadete masculino está jugando precisamente la Final Four este fin de semana, aunque ha perdido ya su primer partido en la Final Four. Y las acciones son cada vez más mínimas, pero bueno, también tiene mérito que podrán llegar a ser o cuarto o tercero de la provincia. Bueno, hablando de la provincia de Jaén, el baloncesto, ya sabéis que la capital está en Cazorla, con el CB Cazorla, que está jugando los playoffs, o en este caso la fase de clasificación a playoffs de Liga, a Les Plata.
Y el CB Andújar, que bueno, tras los últimos resultados parece que va a mantener la Liga EVA. Sí. Seguía al equipo de nuestra provincia, de la ley del baloncesto senior, porque bueno, ya cuando llegáis a una edad, si queréis seguir en esto del baloncesto, realmente un equipo senior en Úbeda, tenemos que optar por otros equipos, pero el nivel que hay en Cazorla y en Andújar es impresionante. Sí, ¿no? Es muy alto. Es muy alto. El nivel. ¿Seguía a los equipos en la Liga EVA? Bueno, sí, a algunos, pero no mucho, tampoco. ¿Y las pretensiones de Francisco José de cara a un futuro inmediato? Aunque seamos jóvenes, pero bueno, ahí está esa posibilidad, ¿no? De tener dos equipos punteros de nuestra provincia en baloncesto senior. Hombre, algo que puedas decir que un Cazorla o un Andújar está en la Liga EVA es algo muy importante. Y complicado y grande para llegar a alcanzarse el jugador de estos equipos. Román, ¿la cantera cómo anda? ¿De cara a esa posibilidad? Porque bueno, nutrir a un equipo de senior hoy en día es inviable, ¿no? Estamos en vía de ello de crear. Ya hemos tenido ya fútbol sala senior. Exacto. Tenemos ya esperamos al baloncesto. Tenemos senior femenino en baloncesto. Sí, y si el siguiente objetivo es tener un senior masculino. De hecho, está planteado sobre la mesa precisamente con un gran equipo, una gran plantilla que habría para luchar por la liga también provincial. Es cuestión de juntarnos y llegar a un acuerdo para que ese equipo pueda salir y podamos. El problema lo tenemos, como siempre decimos, la saturación de instalaciones. Ya. Estamos saturados de instalaciones y las horas que necesitan los equipos senior, tanto de fútbol sala como si salieran de baloncesto, pues son muchas. Y la saturación del pabellón ya es impresionante. Bueno, y todo va por barrios, ¿no? Fíjate que ahora en fútbol sala, con el Jaén París Interior alcanzando la Copa de España, la segunda vez que lo alcanza en su historia, esto va a hacer que muchos niños tiren hacia el fútbol sala, exacto, ¿no? Si hubiera sido un baloncesto, tiraría muchos niños en baloncesto, exacto, ¿no? Exacto. Los niños es prácticamente lo que más o menos ven en televisión, claro. y se adaptan y quieren ser lo que han visto. Sí. Y entonces, pues, de hecho, de todas maneras, el fútbol sala hoy en día en Úbeda tiene mucho auge y tiene mucha proyección. Hay que reconocer que incluso tiene más proyección que el fútbol para mí, porque tiene mucho más tirón. Pero bueno, no hay que obviar que hay otros deportes y que tenemos que luchar e intentar que haya y exista. Y que el baloncesto de Úbeda, pues a nivel provincial, siga existiendo, en el mayor número de categorías. Este año, con una difícil labor como coordinador del baloncesto, Román, pero con la satisfacción de ir ganando ya trofeos con el trabajo y esfuerzo y sudor de no este año, sino años atrás, porque esto es un constante. Claro, ya parece que no, pero poco a poco cada vez el nombre de Úbeda y de la ciudad de Úbeda va resonando cada vez más en la Federación Andaluza, y es gracias a todo el esfuerzo que estamos haciendo los entrenadores que hay, con los equipos base, luchando todos los años por los títulos y que esos equipos estén ahí. Bueno, tenemos el sábado Copa, semifinal y final. Sí. Animamos desde aquí a todos los televidentes para que acudan al pabellón cubierto San Ginés de la Jara de este próximo fin de semana, el pabellón municipal de Sabiote. Hay que ganar a Baeza y luego a Sabiote, y si se consigue ya el doble partido, haremos doblete en liga, con lo que eso será rizar el rizo. Animamos a que se vean arropados estos chavales del equipo infantil y puedan conseguir ese objetivo. Vale, muchísimas gracias. Gracias, sí, Román, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas mucha suerte, gracias. Paco y Francisco José, a los tres por venir, y mucha suerte. Esperamos aquí el título de Copa. Esperamos brindárselo la próxima semana a la afición y a la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con estas últimas noticias despedimos Deportes 10 Televisión en esta jornada de lunes, un domingo épico. Recuerden la fecha, 18 de marzo de 2018, de nuevo volvimos a ser campeones. Campeones de la Copa de España, el Jaén Paraíso Interior, el conjunto de Dani Rodríguez, ante todo pronóstico, y no era equipo favorito para alcanzar ese título que se logró hace 3 años en tierras castellano-manchegas ante el Fútbol Club Barcelona. Bueno, si ante otro grande, el Inter Movistar, el conjunto madrileño en su propio pabellón, en el pabellón del Wizzing Center de la Comunidad Madrileña, y como decimos, ante todo pronóstico, el Jaén Paraíso Interior alcanzó el título por segundo año, lo que va de historia de este equipo de fútbol sala que vuelve a deleitarnos
a hacernos grandes en lo que a deporte en nuestra provincia, en toda España, se refiere. Ha sido la noticia del domingo, la noticia de este lunes y lo será durante toda esta semana a nivel nacional de esta nueva Copa de España alcanzada por el Jaén Palacio Interior en el Wizzing Center ante 12.632 gargantas, de ellas muchas con camiseta amarilla, aficionados del Jaén Palacio Interior, y otros tantos que pudimos disfrutarlo a lo largo y ancho de la tarde de este pasado domingo a través de televisión. Nos vamos con las mejores imágenes de esta gran final, de este 3-4 en los últimos segundos, el gol de Chino que nos dio la segunda Copa de España de Fútbol Sala Nacional, de una liga que sigue viva y que nos espera ya próximamente en abril la Copa del Rey. El Riors Renovable va a ser el rival de la Copa del Rey del Jaén Palacio Interior. Intentará tomar esa revancha, pero ahí está el conjunto amarillo para de nuevo hacer historia y meternos en el que puede ser el segundo título de la temporada. Nunca se sabe. Mucha suerte con las mejores imágenes de ayer. Les dejamos dando la enhorabuena al Jaén Palacio Interior y al deporte. Ayer ganó el fútbol sala, ganó el deporte y ganó la provincia de Jaén, nuestro Jaén Palacio Interior. Hasta el próximo lunes con más información deportiva. Disfruten de las imágenes. De un gol, ya sabemos lo más importante, ¿vale? Vamos a hacerla bien. Segundo, tenemos que empezar a estar un poquito más profundo. Thank you.
Thank you.